Hola, soy Rubén Rojo Aura y soy el director de Coraje. Alma, ¿cómo vamos? ¿Estás lista? Sí, ya voy. Perfecto. ¿Rosa, estás? Sí. Acompáñame que te necesitan allá arriba. Pues justamente creo que ayudó mucho la cercanía que teníamos, ¿no? Y entonces el proceso empezó de forma muy temprana. Trabajaba, o sea, desde que empezamos con el primer borrador de guión, que normalmente, por ejemplo, un actor o una actriz pues lee el guión hasta que ya está terminado y estamos listos casi para rodar, ¿no? Y en este caso, pues fue desde el primer tratamiento de guión, leerlo, ver qué opinaba, ver, o sea, íbamos tomando decisiones luego también a partir de estas lecturas y luego ensayos. Entonces, como que justamente creo que esta cercanía ayudó a poder prepararlo de tal manera que cuando llegamos al rodaje ya teníamos como todo planchado. Yo ya te conté que estoy tratando de cambiar, que quiero dejar de beber. Sí, hijo, me parece muy bien que dejes de beber y puedes vivir aquí el tiempo que necesites. Pero eso no quiere decir que yo tenga que adaptarme a ti. Como tiene esta complicación o esta particularidad de que son actores interpretándose a ellos mismos, pero son personajes, al principio yo tenía como la intuición de que íbamos a poder trabajar a través de improvisaciones. Era como como lo básico que uno piensa, ¿no? Y sin embargo lo probamos y no funcionaba, porque justamente, principalmente mi mamá fue una actriz de teatro, ¿no? Su carrera, pues casi 60 años, o bueno, de hecho un poco más de 60 años de trayectoria teatral, está muy acostumbrada a trabajar a partir del texto, ¿no? Entonces eso lo descubrí justamente trabajando con ella, que la verdad llegaba más bien cuando tenía muy afianzado el texto y no tanto con la improvisación. Entonces, pero todo fue así, probando, ¿no? Entonces te digo, llegamos al rodaje y pues todo fue de una manera muy, muy fácil, muy profesional. O sea, ellos dos, eso, pues eran muy profesionales, entonces se dio como una dinámica muy, eso, muy, muy, muy sencilla por todo el trabajo previo que ya teníamos, ¿no? Yo creo que mi único sentido de vida es ser actriz, no ser madre. Ella justo todo el tiempo me decía, cuídame mucho, por favor, porque yo ya sé que soy muy exagerada y muy, por lo que dices, ¿no? O sea, el teatro, pues, no sé, o sea, tienes que provocarle lo mismo al de la fila número uno que al de la fila 47, ¿no? Y te tiene que escuchar y hay muchísimas cosas de este estilo. Y los dos son actores principalmente de teatro y pues también ahí estaba la labor, pues mía como director, ¿no? De cuidarlos, de trabajar en esa parte, de explicarles, ¿no? A ver, en este plano estoy aquí, ¿no? O sea, si tú piensas algo, lo voy a ver, casi casi, ¿no? O sea, no, entonces, y ellos evidentemente porque no es que fuera la primera película que hicieran, ni mucho menos, entonces también, y ese mismo profesionalismo, pues hacía que entendieran rápidamente en dónde estábamos, ¿no? Entonces, He tratado de asimilarlo de tal manera que me deje de doler. mira, por ejemplo, yo siempre hablo de esta como una ficción, ¿no? O sea, a mí, porque al final de cuentas, siento que eso es lo que es. Y al final, creo que hasta los documentales tienen un poco, o sea, los documentales per se, ¿no? Siempre hay una forma de contar las cosas y eso también ya te encamina a lo que quieres contar y también es una verdad, no la verdad, ¿no? Entonces, pero no sé, o sea, yo creo que al final de cuentas ya los límites están como más bien los que tú te pones porque siempre hay espacio para todo. Son muchos años de vivir una carrera maravillosa, dificilísima, que me ha costado la vida misma. Pues inspiración. Tus actores. Yo creo que, pues es que ella misma, o sea, mi mamá, yo creo que esa película, o sea, mi mamá que es la actriz, o sea, ella era, o sea, para mí siempre ella fue la película, ¿no? Porque pues estaba inspirado en, pues qué tan evidente que en su propia vida, ¿no? Aunque sean lo que hablaba hace rato, aunque sean analogías, ¿no? No tal cual esto está plasmado o escribí tal cual las escenas de cosas que le sucedieron, no fue así, ¿no? Todo está planteado de una manera para que funcionara dramáticamente hablando, o sea, como con una estructura así más, incluso aristotélica y todo, ¿no? Pero
O sea, creo que escogí con mucho cuidado el crew que iba, con el que iba a estar, y éramos pocos, un crew relativamente reducido. Y todos los que estaban ahí era gente que o conocía, o amigos, o gente que me habían recomendado, pero que realmente les gustaba mucho el proyecto, ¿no? Entonces, también esa cercanía y esa confianza que generamos en el rodaje, que para mí eso me parece muy importante, ¿no? Eso es algo que también... siempre considero que yo prefiero trabajar con gente que sé que con la que puedo trabajar bien y pasármela bien, que con esta persona que es increíble, la mejor sonidista o el mejor sonidista de, pero si no hay química, si no sé que no la vamos a pasar bien, a mí no me importa, porque al final de cuentas siento que esas cosas se ven, ¿no? Otros actores también van a tener suplentes. Ah, sí. ¿Quiénes? También, por otro lado, no, creo que en el momento del rodaje tampoco fue evidentemente para ellos sí, ¿no? Para los protagonistas, creo que sí fue mucho más catártico. Yo como que tomé una posición, y creo que también por eso tomé la decisión de hacer una ficción y no un documental, ¿no? Como para poder abstraerme un poco y verlo más desde afuera. Entonces, sí, no es que no haya habido catarsis para mí con esta película, porque definitivamente lo ha habido, pero más bien vino con el proceso total de la película, en la postproducción, etc. En el rodaje creo que tuve la capacidad de ponerme, no sé si la capacidad, pero pues así lo hice, de tomar cierta distancia y verlo eso. Yo lo veía tal cual como una ficción. Reconozco que no soy yo en la totalidad, pero en este caso... pues va implícita mi personalidad. Pues bueno, cuando esté la película en cartelera, que todavía por ahora yo creo que falta un poquito, unos meses, pero en cuanto esté, pues los invito a ver Coraje, un drama familiar que creo que hicimos con mucha honestidad y mucho amor también, y pues espero que la disfrute el mundo de Arte 7 y también de la gente de fuera de la escuela.